Bale, ba, eguno, azuri hasta etortza gati, eta prezo ni azita manen dio. Justo preso politikoen, eskubien alde, lan egiten duen bertzonen talde gisa, ikasturtunetan, dispertsiorik ez, txantran nahi ditugu lelopean, dispertsiorik dira gitez, preso, zenide, eta beraien urbiloke, bairatzen duten eskubien urrak eta zalatzen elburua duen jendarteratzen dinamika bat, abiatu dugu. Lan honen emaitza, zei elkarte, ama zei eragile, berrogeita berna eta komertzo, baino gehiagoren atxikimendua jaso dugu. Honetaz gain, norbanako azte iniziatiba honetara gintu dira ere. Atxikimendu honen bide, eragile, elkarte, komertzo eta taberna hauek, elkartasunez eta modu parte hartzaile batez, bereak egiten dituzte urrengo aldarrikapena. Dispertsioarekin bukatzea eta euskal preso politikoen elkartzea Euskal Herrian. Euskal preso politikoen eskubideak errespetatzea. Ezartzen dizkieten salbuespen neurriak en... Maiatzaren 17an euskal preso politikoen aldeko egunean parte hartzea. Lan honen punturi gorena maiatzaren 17an izango da, txantreara egunarekin. Zai egun aldarrik atzaile honi hasiera eman diogu txantrean burutako pilotaren txapelketaren finalarekin. Txantreako lorategien aurkezpena, bazkari bat, kontzertuak eta gaupaza izango dira honetako beste ekimen batzu. Azpimarratu behar dugu, egun honetan, arratsaldeko 6etan, Irunia helmuga izan da, Amnistiaren txokotik osatuko dugun Giza Katea. Giza Kate honen bitartez, txantreak, argi eta garbi, dispertsiorik ez txantrean nahi ditugu, izango dugu. Lan guzti hau, aurretik aipatutako eragila, elkarte, taberna eta komertzen kolaborazioari esker aurrera eraman dugu. Oso garrantzitsua izan da ere, txantrak auzokideen jarrera. Hau dela eta, eskerrak eman nahi dizkiegu eta lanean jarraitzeko mila luzatu nahi diegu. Dispertsiorik ez txantrean nahi ditugu. Como grupo de personas que trabajamos en la Chantrea a favor de los derechos de las personas presas políticas vascas, durante este curso hemos realizado un trabajo de sensibilización a través de la campaña Dispersión y que es Chantrea en la Iditura, para denunciar la vulneración de derechos que a consecuencia de la dispersión sufren las personas presas políticas vascas, así como sus familiares y allegados. Fruto de este trabajo de la Chantrea, hemos logrado la adhesión de 6 sociedades, 16 organismos y más de 40 comercios locales, así como la de un gran número de personas que a título individual se han sumado a esta iniciativa. Esto significa que todos estos colectivos, sociedades, bares y comercios, de una forma solidaria y participativa, hacen suyas las siguientes reivindicaciones: acabar con la dispersión, reagrupando a las personas presas políticas vascas en Euskal Herria, respetar los derechos de las personas presas políticas vascas, quitando las medidas de excepción que les impiden participar el 17 de mayo en el Día a favor de los derechos de las personas presas. Este trabajo tendrá su mayor exponente el día 17 de mayo con la celebración del Chantreara Eguna, día reivindicativo festivo con la final de pelota del torneo de pelota cadás, pelota cadás, celebrado en la Chantrea, la presentación del Chantrea Eguna, una comida, así como conciertos y una gaupasa. A destacar la cadena humana que tendrá lugar a las 6 de la tarde partiendo del Choco de la Amnistía y con destino a Irún, en la que la Chantrea dirá alto y claro dispersión y que es Chantrea tal y tú. No queremos dejar pasar la oportunidad de recalcar que todo este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de los anteriormente citados colectivos, sociedades, bares y comercios, así como de los vecinos y vecinas de la Chantrea, por lo que mostramos y les animamos a seguir trabajando. Dispersión, que es Chantrea, nadie ditu. Beraz, horrekin, ja, bukatzea, betorreko berriz bidezko detortzagatik.